cabrón. ¡Viva! Esa mierda. Thank you.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¡Viva la Santa Cruz de la calle del Cabo! ¡Viva! Santísimo Madero, de la cruz del Quiero Bro, sube el remedio nuestro, y la Sagradísima Pasión de nuestro reino, y su mano para redimir a su cuerpo. Benditos sean los dolores de la Reina de los Cielos, que como piadosa madre la acompañó en los tormentos. Así sea por los siglos, sin fin y sin todo término, para que así por siempre a la Santa Cruz adoremos. Amén, oliva frondosa. Amén, escogido cedro. Amén, encumbrada palma, ciprés de la iglesia excelso. Amén, árbol de la vida. Amén, hasta que en el cielo, por toda la eternidad, tus alabanzas cantemos. Alabado sea mil veces el Santísimo Madero. ¡Viva! Thank you.
vámonos de frente. Vámonos de frente. Vamos a aguantar. Quieto.
tras un fin de semana lleno de ilusión y de sueños cumplidos en La Palma del Condado, la Hermandad de la Santa Cruz de la calle El Cabo le pone el broche final a sus fiestas con la procesión de la Santa Cruz. Thank you.
feliz. Unas fiestas soñadas, como bien hemos comenzado hablando, y sueños los que cumplen también los jóvenes de esta hermandad, como son el Grupo Jóvenes de Bartolos, que es Jova, y para ello, ¿no?, vamos a hablar con su presidenta, con Encarna García. Y bueno, Encarna, ¿cómo habéis vivido, ¿no?, este fin de semana, y cómo estáis viviendo, por supuesto, este domingo de procesión? Buenas tardes, María. Pues mira, aquí estamos ya en el culmen de nuestro día grande, ¿no? Ahora es ya todo el trabajo está hecho, las fiestas están en la calle, disfrutar de ella, de nuestra Santa Cruz, de estar con los nuestros y nada, a seguir y poner el broche final a estas fiestas, ¿no?, de este año 2023. Como balance, ¿no?, porque todo comienza desde el jueves, ¿no?, que le hacéis entrega a un pequeño detalle, ¿no?, a la reina, porque imagino, ¿no?, que es del Grupo Joven, que es parte de ese grupo joven que tanto, que durante todo el año trabaja, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo han ido este año también de preparativos? Que eso también es importante, porque al fin y al cabo este es el resultado. Así, este es el resultado. Muchos dicen que este es el final. Para nosotros es un nuevo comienzo, porque es un nuevo año que empezamos a trabajar para sacar otras nuevas fiestas a la calle. Esta hermandad y este grupo joven no para. Esto es la fiesta de nuestra Santa Cruz, pero a lo largo del año hacemos muchísimas actividades, no paramos, todos los meses tenemos algo, y al final pues estamos reunidos y estamos trabajando por y para ella. Y también, como has dicho, el Belén es una de nuestras componentes, y de una manera muy especial estamos viviendo junto a ella, y nada, desearle que lo disfrute muchísimo, que va guapísima, y aquí está su grupo joven con ella. Lo dicho, el jueves comenzaba con ese detalle, y hasta hoy domingo, que habéis tenido un reconocimiento por un trabajo que habéis llevado a lo largo de este año, que es esa marea verde que realizaste, si no me equivoco, el mes de marzo. Y iba dedicado, ¿no?, toda la recaudación iba dedicado a la Fundación Mi Princesa Red, y la madre de Ari ha estado aquí presente para recoger esa recompensa, ¿no? Así es. Bueno, esta mañana, tras finalizar la función, antes de finalizarla, hemos hecho entrega de los recaudados del pasado 18 de marzo, que hicimos nuestra tercera edición ya de la María Verde. Nuestro objetivo era la caridad. Este año conocíamos el caso de Ari, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero seguro que está al pie del Santo Madero. Pero hay que trabajar y seguir luchando por todas esas niñas que siguen luchando por la enfermedad, ¿no? Su madre ha venido hoy a recoger, nada, lo dicho, los beneficios, y se haría entrega a la asociación. Así que nada, un trabajo nuevo, hecho y realizado, y muy satisfechos con ello. Imagino, ¿no?, también satisfechos no solo con ese detalle, sino con todo el trabajo hecho, ¿no?, como bien hemos mencionado antes. Así es lo que te he dicho, es un año entero, muchos proyectos, muchas actividades, y al final que vayamos viendo los resultados es lo que mejor nos satisface, ¿no?, y lo que nos hace seguir trabajando todo el año. Pues Encarna, feliz día de procesión, ¿no?, que justo acaba de comenzar. Te dejo con tu grupo joven, seguir disfrutando, y nosotros, lo dicho, vamos a seguir porque esto solo acaba de comenzar. Thank you.
Momentos emotivos y sueños cumplidos, como hemos podido hablar con Encarni, y sueños también cumplidos de la reina, Belén Ángel, reina de la fiesta de la Santa Cruz de la calle El Cabo. Imagino, ¿no?, que esto es un sueño cumplido ya, después de toda la semana de preparativos, de eventos, de cultos. ¿Cómo estás viviendo estos días? Pues muy intensamente, porque no es solo la semana de preparativos, llevamos mucho tiempo detrás y preparando muchísimas cosas, entonces... Y acompañada por toda tu familia, ¿no? Porque además no vienes de una familia que digamos poco crucera, es una familia muy crucera, muy Bartola. Tu padre tiene el privilegio, ¿no?, de entronizar a la cruz en su paso y de, bueno, y que hoy ya tu sueño se ha cumplido por completo en el momento, ¿no?, que la cruz se recoja. ¿Qué vas a pensar? Pues que no lo que ya habré perdido, sino el sueño que ya habré cumplido y el apoyo que he tenido de toda mi familia, entonces... Y tus damas, ¿no?, que no vienes sola, son 6 damas, un ramillete, ¿no?, de mujeres. Representar a la mujer Bartola, por supuesto. ¿Con qué te quedas? ¿Algo clave con lo que te quieras quedar? Estoy muy nerviosa, lo siento. ¿Estás nerviosa, que emocionada? Porque no puede... Son muchos, imagino, muchos momentos, ¿no, Belén? Pues sí, la verdad es que sí, porque la Santa Cruz significa todo para mí, para mi familia y para todas las personas cercanas a mí. Entonces son momentos muy emotivos. Y además hemos hablado con el Grupo Joven con Jova, que el jueves tuvo un detallazo contigo porque tú perteneces a ese Grupo Joven. Así es, y la verdad es que tengo mucha suerte de contar con su apoyo. Bueno, Belén, nosotros te vamos a dejar ya para que sigas acompañando a la Santa Cruz. Disfrute de lo que queda, pero bueno, siempre quedará lo bonito de que te guardan tus retinas, lo bonito de los recuerdos, que así es lo que va a quedar durante toda tu vida. Muchísimas gracias. Y estas son las imágenes de la Santa Cruz de la calle Cabo en estos momentos, justo en la ermita del Santo, con el Cristo del Perdón, la Virgen de la Amargura y también la Virgen de la Soledad. Empieza a caer en la calle real de la Palma del Condado y la Santa Cruz continuará con su procesión por las calles de este municipio. Un día cargado de sueños, cargado de ilusión y también una semana donde hemos podido comprobar la emoción que se palpa en el ambiente de los Bartolos. Nosotros nos despedimos y para volver a repetir estas imágenes, ya saben,
www.condavision.es.